aquí está el resumen del compromiso con triunfo de Alianza Lima. Sí, un partido marcado por situaciones puntuales. Esta es una de ellas, ¿no? El primer gol, el único del partido conseguido precisamente por Albarracín. Una pelota que pega en la barrera y que después un defensor rechaza y Albarracín, que llegaba prácticamente de rebote, termina añadiéndola ante un Butrón que no tiene nada que hacer porque lo sorprende absolutamente. Después se dan situaciones, repito, puntuales, que hacen que el partido vaya perdiendo, digamos, la claridad que había tenido en un momento. Situaciones que van haciendo que los jugadores se salgan del contexto del mismo, que entren dentro de esos vacíos, que entren dentro de esa falta de fluidez para un partido interesante como era lo que presumíamos al comienzo del mismo. Acabamos de ver quizás la mejor atajada del partido, la de Leao, donde se salva Melgar del segundo gol. Y acá en la expulsión de Coco Bazán cambia totalmente el partido, porque si bien es cierto ya dominaba a Melgar, pero acá se convierte en un dominador absoluto. Ya no hay defensa de Alianza, sino la de recular, de meterse con mucha gente atrás. Pero hay algo que le faltó a este equipo de Melgar, un poco más de claridad en juntarse hombres que saben y que pueden jugar bien la pelota. Y ahí es donde fallaron. Tuvieron un par de ocasiones que pudieron haber sido gol, pero al final ganó bien Alianza, hizo lo justo, lo que yo estoy empleando hace tiempo, fue eficaz, y eso es lo que vale en este momento en el fútbol. Ahora, dentro de esas situaciones puntuales está, uno, la expulsión, y la otra, ese penal, esa mano que mete Cánova, y que lamentablemente el árbitro no cobra para los intereses, lamentable, de Melgar.